sabemos que en México se viven varias realidades, pero ¿qué tal enfrentarnos a ellas? Hola, yo me llamo José Luis, estudio en el bachillerato y por más que silbo y silbo, no pasa ni un camión a mi comunidad de Ayahualulco. Hola, mi nombre es Mónica, vengo de la comunidad de Rancho Alegre y camino 45 minutos diarios para buscar una educación de calidad. Ah, y tampoco hay caminos. Me llamo Pedro de la comunidad de Tecalco y sé que la tele nunca saldrá a nuestros caminos. Yo también camino horas buscando una mejor educación de calidad. Estos son muchachos de comunidades campesinas donde viven menos de 200 personas. Cursaron la primaria en escuelas unitarias, donde hay un solo maestro para todos los grados. Después, 3 años viendo videos en la tele secundaria. Ahora, cursan la preparatoria pagando con un buen nivel académico, trabajo y cooperando con 2 kilos de tortillas a la semana. ¿Qué oportunidades tienen cuando solo pueden soñar con el ir a la universidad? Así es, amigo. Pues, de hecho, estoy pensando en superarme, en querer estudiar. ¿Y en dónde? Pues, amigo, pensaba estudiar en la UNAM. Pero, fíjate, ahora el querer superarme es un delito. ¿Y esa jalada? Pues sí, fíjate. Sabemos que el 90% de las preparatorias de la UNAM tienen paso automático y el 10% nos dejan para escuelas como las nuestras. Se pasan, ¿no? Porque la realidad de estos muchachos es muy distinta a la que tú y yo vivimos. Ellos mismos te lo platican. Estoy viendo algo desde aquí. ¿Qué? No, pues, fíjate. Estoy viendo 2 Méxicos. El que vivimos aquí en Ayahualulco y el que viven allá en las grandes ciudades. Ven, te cuento. A ver, ¿de qué se trata? No, pues mira. Fíjate. En la Ciudad de México cuentan con grandes autopistas que los comunican a diferentes estados. Sí, no, y aquí nomás contamos con vereda. Así es. Además, México cuenta con una gran exportación de lo que produce. Y aquí nosotros producimos, pero no exportamos nada. Así es. Además, date cuenta de algo. Sabemos lo que gastan los políticos en sus campañas. Sí, nosotros necesitamos ese dinero para poder producir y exportar nuestros productos a otros estados. Sí, también nosotros además construimos nuestros propios caminos para nuestro beneficio. Y eso es poco, estamos construyendo esta cisterna con nuestras propias manos. Lo que para ti y para mí es cotidiano, para ellos parece inalcanzable. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal te fue con la chica? Pues algo bien. Fíjate que, pues la estuve esperando un buen tiempo, pero pues no llegó. Pero después, pues, como siempre, fui a buscarla a su casa y pues ahí platicamos un ratito. Bueno, como tú me dijiste que ibas a verla, los planes que teníamos para este día, pues los pasamos para otros, ¿no? No, pues sí, amigo. Mira, me parece muy bien. Ok, entonces estaremos en contacto para que así tú me digas los planes que tienes para este día. Al igual yo te aviso si tengo otro inconveniente, te lo haré saber para que tú hagas tus cosas que tienes que hacer. Al igual apoyes en tu casa con tus deberes. Dale, sí, ya sabes que yo siempre cumplo con mis deberes, ¿verdad? ¿Verdad que es padre imaginar que tenemos señal y que contamos con celulares? Sí, amigo. En esta zona somos más de 38 comunidades que no contamos con ese servicio. ¿Y eso que dicen que todo México pertenece a una compañía telefónica? ¿Es que acaso nosotros no somos mexicanos?